Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Percy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, encantado de tenerte acá en el podcast. Y justo conversábamos antes de iniciar esta charla. El año 2019 yo decidí hacer una maestría y siempre mi primera opción fue hacer una maestría en el extranjero, ¿no? Tú sabes, Canadá, Australia, Estados Unidos, que son como que las más comunes, ¿no? Y comencé a investigar mucha información, los requisitos, ¿no? El costo de vida allá, las oportunidades laborales, pero por cosas, recuerdo por cosas ya de tiempo, cosas, temas familiares, lo tuve que hacer acá, ¿no? En Perú. Pero siempre me quedaban varias dudas, ¿no? Y justamente por eso te hemos invitado. Tú justo estás haciendo una maestría en Canadá. Y, o sea, ya nos vas a explicar de qué consiste la maestría, pero básicamente el tema de, ¿no? Los costos, los requisitos, los tiempos. Y hay muchos mitos, ¿no? En torno a hacer una maestría en el extranjero, ¿no? Que también vamos a conversarlo, ¿no? Y antes quería comenzar digamos, esta charla primero presentándote, ¿no? O sea, si nos puedes comentar un poco de tu perfil profesional, tu experiencia. Claro, claro que sí, Percy. Bueno, felicitarte primero que nada porque recuerdo que hace más de un añito hablamos sobre el tema, sobre el podcast, sobre la iniciativa y qué bueno que te está yendo bien. Desde allá te veo con algunas entrevistas, así que felicidades. Sé que este año nuevo, este nuevo año te va a ir sumamente mucho mejor. Sí, bueno, yo efectivamente, yo estoy estudiando en la Universidad de British Columbia, en la UBC. En Canadá, y estoy acá ahorita por fiestas. Ya el día 6 viajo nuevamente a Rubaria con mi pareja. Nos vamos para allá. Y hay varios mitos, como dices tú. Yo decidí estudiar la maestría principalmente porque tenía un sueño, que era hacer mi maestría fuera, donde sea, pero quería hacer mi maestría fuera. Ni bien ingresé a la universidad, tenía ese objetivo, creo que bien marcado en mi cabeza, y cuando terminé la universidad, comencé a estudiar, comencé a trabajar, recuerdo que estaba trabajando, y ya quería hacer mi maestría. Pero a veces los años pasan, ¿no? Los años pasan tanto que pasaron como casi 10 años y no salía afuera. Y en algún momento cuando mi jefe, bueno, ya cuando hablaba con mi jefe le decía, ¿sabes qué? Me estoy yendo. Hasta parece broma, ¿no? Porque es increíble, ¿no? Porque dice, no, yo no creo, ¿no? Tantos años, ¿no? Tantos años pasan, ¿no? Pero estaba decidido a irme. La pandemia me ayudó bastante y decidí cerrar mi inglés, el primer capítulo creo que es el inglés básico, para poder emprender una primera etapa que es la postulación. La postulación tiene varias cosas, ¿no? Y luego de la postulación, hasta que te entreguen tu carta de oferta, ya pues tú puedes ya, digamos que estás con un pie y medio dentro de la carrera. Y esa etapa, Luis, o sea, digamos, cuando, digamos, tú ya tenías decidido hacer una maestría afuera, pero hay varias opciones, ¿no? ¿Por qué te decidiste exactamente en Canadá y por qué en la UBC? Sí, varias opciones. A mí me tomó el 2021. Recuerdo que estaba analizando varias ofertas. Tú sabes, cuando entramos a la universidad, la primera universidad que te nombran para maestría es Colorado, ¿no? Claro. Colorado School of Mines. Yeah, okay. Colorado School of Mines. Pero Colorado nunca fue mi opción, porque yo había postulado una de estas visas de turismo de Estados Unidos y fui denegado, ¿no? Te rechazaron la Entonces visa. me rechazaron la visa por un tema que tú creo que conoces, Es el una tema de ruleta vuelos. rusa, o sea, El tema de vuelos, sí, no hay una ciencia eh, ahí. entonces dije, bueno, no quiero porque tendría que postular nuevamente y el tema de los appointments va a durar más tiempo. Dije, no, ya. Y además la maestría de Colorado involucra bastante cabeza. Yo digo cabeza porque es bastante científica. O sea, es más para doctores, más para científicos, ¿no? Cosa que yo, la verdad, no soy. Entonces decidí emigrar a una de estas maestrías en Australia y en Sudáfrica. Mandé bueno, algunos requerimientos como son el CV, los transcripts a las universidades, tanto de Australia, un par de universidades, Queensland fue una para una maestría en business y la otra fue en Curtin, ¿no? En Curtin fue más sencillo, la verdad fue sumamente sencillo, envié algunos papeles básicos, creo que fueron los transcripts y me aceptaron a la semana.
Y la de VC, que sí fue más compleja, en Canadá es más compleja, porque empecé la búsqueda. En Canadá hay varias universidades interesantes, sí, las de sí. Quebec, la de VC, la de Alberta, pero yo decidía, yo como tengo experiencia en Tajo Abierto, y trabajé casi 8 años en Tajo Abierto, un poquito más, veía que en Canadá la VC tenía como que más llegada al mundo de Tajo Abierto, ¿no? Porque está en British Columbia y está Tech, está, bueno, más que nada Tech, está también en el norte, tenemos, bueno, más al norte, yo compro, está Río Tinto más arriba, en fin, hay varias empresas que trabajan a Tajo Abierto. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Me voy por VC, el programa es súper bueno, el programa tiene no solamente la opción de que puedas estudiar, sino que puedas trabajar. Y tú sabes que un trabajador que ya está acostumbrado a ganar algo, es difícil que, claro, que no veas el gringo, ¿no? Que no veas el verde, ¿no? Llegar cada mes. Es por eso que yo dije, no, ¿sabes qué? Mi primera opción es VC, porque me permite trabajar y estudiar. Y encontré un excelente programa que es el COOP. El programa del COOP me permitía trabajar medio semestre, perdón, estudiar medio semestre, un término, y luego trabajar y luego cerrar con el estudio. Y si no encontraba trabajo, podía mezclar. Me daba más flexibilidad. Entonces, aposté por VC, sin embargo, VC es más complejo. ¿Por qué? Porque tuve que enviar mis transcripts, tuve que enviar mi CV, tuve que enviar 3 cartas de referencia. 3 cartas de referencia, sí. Digamos, de gente, de ex... De jefes. Claro, y eso, obviamente, esas recomendaciones lo tenías que traducir al inglés. Lo tenían que enviar ellos a través de un portal, ingresaban las referencias y lo hiciste tal persona. Bueno, yo la verdad no vi, pero por lo que me contaron es un sistema aparte, ¿no? Y toda esa información va como que en la primera etapa, luego pasan algunos meses o semanas, en mi caso pasaron algunas semanas, y me llamó la directora del programa y me dijo, ¿sabes qué? Tengo una entrevista. Tienes una entrevista. Estaba trabajando, la entrevista es la segunda parte. Uh-huh. De acuerdo a la entrevista, que es en inglés, obviamente, te dicen, ¿sabes qué? ¿Te vamos a llamar o no te vamos a llamar? ¿No? Entonces, digamos que VC fue más complejo, demandante en tiempo, pero algo decía dentro de mí que la hacía en VC, porque la misma entrevista me dio confianza, la misma referencia que tenía, creo que con el tiempo que ya había trabajado tenía cierto peso, ¿no? Detrás de mi... Claro, de claro, mi digamos, la experiencia previa, la experiencia, cuenta, sí, bastante, pues, ¿no? Yo me sentía confiado, entonces no decidí aplicar otras más. De hecho, me hicieron la consulta, me dijo, ¿cuál es tu primera opción? Dije, bueno, VC, por esto, por el tema del COP. Y en enero del 2022, el año pasado, me dijeron, ya sabes qué, te vamos a mandar tu carta. Y me mandaron la carta, efectivamente, y con la carta recién pude tramitar mi visa de estudios, que es otro tema aparte, ¿no? ¿Y ese trámite lo haces tú personalmente? Bueno, yo lo hice todo. Yo lo hice, digamos que yo me encargué de hacer todo el trámite, ¿no? Pero también entiendo que hay personas que pueden tramitadores, ¿no? La parte de la visa, porque ya es un tema de documentario. Y un tema también bien complicado con el tema de las maestrías, Luis, es el financiamiento, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, conversaba con un amigo que está en Colorado y él me decía que más o menos el ciclo te valía $60,000. El ciclo. Mira, ¿no? Nosotros tenemos terms. Tenemos 3 terms en el año. ¿A qué te refieres con...? Son términos, es como que cada 4 meses. Ah, ¿como un ciclo? Un ciclo. Sí, acá el ciclo es de 6 meses. De 6 meses, ajá. Y en Canadá son de 4 meses. Ya. Entonces, tienes 3 terms. El term que empecé, yo empecé en agosto por un tema de inicio, pero generalmente se empieza en septiembre, diciembre, son septiembre, octubre, noviembre, son 4 meses. Claro. El término en Canadá, en relación a Australia, es más económico. En Australia no decidí la maestría de Master in Business porque era sumamente cara, salía 60 mil por año, 2 años son 120 mil, más comida, más alojamiento, más, tú sabes que hay muchas cosas más, más de 100 mil, te diría, ¿no? Dólares australianos. Uh-huh. Entonces era muy, muy, muy oneroso para mí, era demasiado caro.
mientras y tampoco tenía la chance de tener un co-op o un trabajo y anexado a la universidad, ¿no? Más complejo. Así que puse en la balanza y dije, ¿sabes qué? Australia es muy bonito, pero O sea, es caro. es caro. Y dije, no, ¿sabes qué? La parte económica también es importante, Obviamente. pero yo creo que el trabajo también fue un gancho más, pues, ¿no? Dijo, ya sabes qué, no te damos trabajo, pero tú vas a buscar. Te damos, Mientras digamos, la facilidad te para que damos la tú... facilidad para que tú mismo puedas involucrarte en la búsqueda de trabajo y ya, pues, si encuentras, genial. Y eso con la visa de estudiante. Con la visa estudiante. Y Y bueno. más o menos, ¿cuánto es el costo, o sea, digamos, de un terms? El término en Canadá, 7.000, 8.000. Depende de algunas carreras. Dólares americanos, Dólares canadienses. canadienses. Sí, por término. Digamos, el programa de COP que yo tengo, el término cuesta 7.800 dólares, el término, de septiembre a diciembre. Pero de agosto a septiembre yo hice un curso aparte de introducción dentro de la carrera. Que digamos se subdividió durante todo el proceso de la maestría. O sea, llevé solamente la primera parte, la segunda parte la voy a llevar ya luego cuando termine el trabajo, que cuesta 7.000 dólares aproximadamente más. Entonces, digamos que la carrera, en resumen, me cuesta 7.000 por término, son tres semestres. Entonces, 7.000, 8.000, ya ponte 8.000 por 8.000. tres, 24.000. Más tu co-op de 7.000. Estamos hablando de. 31. Claro. 31 mil 30, dólares. 31 mil. Que es, y eso también, claro, otros amigos me decían que es 32 mucho mil más dólares. económico comparado con Estados Unidos, con Australia, ¿no? Sí, 32 mil dólares solamente en estudios. Ahora bien, ahora El costo de vida. requieres el coste de vida, ¿no? Requieres, bueno, si tú eres, digamos que minucioso en los detalles y quieres irte a Canadá o otra, tienes que sacar un sheet, ¿no? De financial, ¿no? Shit, ¿no? De Claro, y saber cómo tus vas tus gastos, ¿no? gastos, ¿no? Tus ingresos y gastos. Entonces depende mucho de si tú te vas solo o si te vas en pareja. Si te vas solo, creo que la tienes la más fácil, porque como buen sudamericano te puedes quedar en, bueno, un hostel, te puedes quedar en unas casas de familias, que le decimos homestay, que es la opción más barata, o puedes alquilar un cuarto propio, compartido con baño, o si tienes mayor comodidad, bueno, un departamento, ¿no? Entonces, todos esos precios varían. Sin embargo, que yo te diría que la ciudad de Vancouver, donde está la UBC, es, digamos que la ciudad más cara en Canadá. Los mismos canadienses se quejan porque es sumamente caro. Entonces, para ellos es tan caro que ellos, o sea, no ven como opción Vancouver. Y bueno, nosotros ya cuando estamos allá recién nos damos cuenta de la situación y decimos, sí, pues no, sí es caro, ¿no? ¿Y cuánto, o sea, mensualmente un promedio sería una Mírame. persona sola, pues, no? Claro, una persona sola gasta, bueno, te voy a hacer mis gastos, porque yo semanalmente iba al mercado, semanalmente gastaba 120 dólares en comida, 100 a 120 dólares en comida, porque yo me cocinaba. Estamos hablando de casi 500 dólares mensuales. Si vas por dos, multiplícale, más o menos 1.000 dólares. Si En vas alimentación. en alimentación. El transporte, lo bueno es que el transporte ya está incluido dentro de tu tuition, que es dentro del tuition que pagas a la universidad. Así que el carnet, bueno, prácticamente la movilidad por todo Vancouver ya está pagada. La comida y el renting. El renting es otro precio, es caro. El renting yo varía entre 1.000 a 2.000 dólares, o sea, 1.500 dólares. Es un lugar muy bueno para ti, o sea, que digamos que es un lugar donde tienes baño, comida, cocina, ¿no? Pero puedes pagar hasta 1.800 a 1.000 dólares y es un lugar más, digamos que más Más austero. pequeño, más austero, ¿no? Para todos los precios. Para Al todos los precios. mes. Al mes. Al mes. Entonces, si bien es cierto, Canadá es una opción sumamente buena. En la parte económica, digamos que el costo de educación es baja para estudiante extranjero. Multiplícale por dos para hacer una suma bien básica de lo que te cuesta la parte educativa, multiplícale por dos y eso tiene que ser tu bolsa de viajes, creo yo, para que te vayas y no pases la de Caín, ¿no? Porque las puedes pasar la de Caín, como conozco, varios Ah, conozco, conozco, ¿ha conozco, visto casos conozco casos. sudamericanos o de otros Conozco casos de todo tipo, que pero digamos no hicieron bien su presupuesto
y están como que allá. Pasan cosas en la vida, pues puede pasar a mí, por ejemplo, puede pasar algo a mi familia, se me va, tengo que hacer un gasto, tengo que pagar mi departamento. Entonces hay muchas cosas que de repente no están dentro de ese balance inicial y que puedan afectar. Entonces, recomendación uno es que tengas un presupuesto bueno para que no pases y te concentres básicamente en los estudios, ¿no? No pases, para que no la pases feo. Claro, o sea, ahorrar bien, ¿no? Digamos, Sí, sí, sí. presupuestar bien. Sí, si tú quieres hacer una maestría y quieres aprender, entonces dedícate a lo que ha sido, ¿no? Y para dedicarte a lo que ha sido, el colchón económico es importante. Si quieres hacer una maestría y solamente quieres tener el cartón, pues digamos que son decisiones. Yo Eso preferí la primera. también, y eso no solamente pasa en el extranjero, eso también lo he visto acá. Hay mucha gente que, digamos, trabaja y hace la maestría y es bien, bien complicado, ¿no? Y agotador. Y a veces creo que no le das el suficiente tiempo, ¿no? A la maestría porque estás concentrado también en el trabajo, ¿no? Sí, y digamos que yo soy de la universidad acá en Perú estatal, ¿cierto? Nuestro pago es bien, bien poquito, o sea, nosotros hacemos un gasto minúsculo, ¿no? Pero ahora haciendo un gasto de 7.000, 8.000 dólares, pues digamos, oye, ¿sabes qué? Espero lo mejor, ¿no? Espero el mejor profesor, espero la mejor educación, porque me cuesta. Entonces, es diferente la perspectiva que tú tienes cuando tú pagas tus cosas, ¿no? Sí, tienes como que un poco más de presión, ¿no? Porque, o No, sea, aprovechar más, sí. digamos, todo lo que tú estás invirtiendo, Y ¿no? la presión al profesor y la presión a la universidad también, parte de mía, soy demandante, ¿no? Porque o sea, estoy pagando como extranjero, no soy canadiense. El canadiense paga la mitad, paga menos. Ah, mucho más Es 2 económico. mil dólares, 2 mil a 3 mil dólares, es muy poco. Bueno, compara, el extranjero paga más. Entonces, Claro. demanda más. Y la etapa, Luis, de la cultura, ¿no? Digamos, de adaptarse a la nueva cultura, por ejemplo, el tema del idioma, y todo lo que corresponde, ¿no? Digamos, a migrar a otro país. ¿Cómo te fue? Sí, no sé, para migrar hay que ser conchudo. Creo que Esa es la esa es palabra. la palabra. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el idioma es una barrera inicial, el inglés, todo es en inglés, entonces efectivamente tienes que comunicarte en inglés. No necesitas un inglés sumamente, sumamente bueno, top. Y quizás esa es la primera barrera mental que tienen muchos, ¿no? Me incluí yo al principio, con la experiencia que tuve algunos años atrás. Y nada, es cuestión de decir, ¿sabes qué? Hagámoslo, hablemos con mi inglés masticado, o con mi inglés bueno, o moderadamente bueno, y lancémonos. Al final del día, tú sabes otro idioma más, tú sabes español. Quizás puedes marcar la diferencia, porque el canadiense de repente solamente sabe inglés, nada más, O francés. o francés. Tú sabes dos idiomas, entonces, ¿para qué tenerle miedo a hablar, a interactuar? Pero como requisito, la universidad sí te pide, digamos, un El certificado. requisito siempre es, y es la primera barrera, como te decía al principio, es el inglés, ¿no? El inglés, el IELTS o el TOEFL, es, digamos que tienes que tener esto y con eso ya tienes un pie prácticamente. Es lo primero que te evalúan. Si no tienes esto, no pasas a entrevista, no pasas a nada. El IELTS o el O el TOEFL, los TOEFL. dos, Sí, digamos. sí. Y diferentes universidades tienen un ranking, ¿no? Por ejemplo, la UVC tiene el 6.5 hacia arriba. O sea, mínimo 6.5 de nota Hacia arriba. hacia arriba. Sí, algunas universidades son 6, algunas de MBA son 7 para arriba, digamos que varía, ¿no? En Australia es un poco menos exigente el inglés, de 6 para arriba, en IELTS. O sea, 6 es un intermedio alto, no tan alto, pero un intermedio alto, ¿no? Claro. No es un avanzado, ¿no? Propiamente dicho. Así es. ¿Y qué más? No sé, el tema de la comida, las costumbres, ¿qué es lo que se te ha quedado digamos, de Perú, que quizás puedas hacerlo allá o quizás Sí, no yo puedas? sufrí al principio, me fui con un amigo de San Marcos, Manuel, y la primera quincena alquilamos pagamos en un hotel de la universidad. La universidad es un campus grande, no es una ciudad, ¿no? No hay barreras, ahí cualquiera entra. Y hay un hotel cercano a la universidad y ahí nos quedamos 2 semanas. Era caro la estadía, tuvimos que comprar comida. En algún momento ya nos cansamos de la comida porque era comida envasada, comida
o de restaurante. Al principio fue bonito, las hamburguesas, las comidas, ¿no? Claro. Las ricas, pero luego te cansas, ¿no? Y ya cuando nos mudamos, cada quien en rumbo distintos, digamos, direcciones, decidimos cocinarnos, ¿no? Y creo que es la opción más económica y es la opción más rica también, más saludable, porque te preparas a tu gusto, las ensaladas. El peruano come bien, el peruano come bien saludable. He recibido dos feedbacks de personas que, bueno, el que me alquila la casa me dice, oye, tú cocinas muy bien, tu comida es saludable, tiene vegetales, tiene arrocito, tiene papa, tiene tu proteína. Me Claro. parece que el gringo no come tan bien, ¿eh? Come Sí. todo envasado. Entonces yo digo, bueno, si yo como bien con lo que cocino, bueno. Claro. Y en esta, digamos, en esta etapa, Luis, ¿qué has visto, digamos, diferente, por ejemplo, en temas, no sé, tecnológicos, en tema teórico, de lo que se enseña allá? Porque también se dicen muchas cosas, ¿no? De lo que puede, de la currícula, de la malla curricular de las maestrías en el extranjero, ¿no? Muy buen punto, el tema de la malla es interesante. Diferencia en parte tecnológica, sí hay una gran diferencia, creo yo. Minas, digamos acá encuentras mega yacimientos allá, yacimientos de Tajo, yo he estado en Haila, vale, y en Tec, y el Tajo no me pareció tan grande, no, y era uno de los más tan grandes de Canadá. Digamos que nosotros tenemos las mega operaciones, las, ¿no? Bambas. Ahora que ya vi Antamina, cuántas las minas, sí. Bambas. Allá no tienen esos mega yacimientos, son más pequeños, más de mediana minería, pero en tema de desarrollo de innovación, tecnología, yo creo que están un paso más, un paso arriba de nosotros. La malla curricular es un claro ejemplo. La malla curricular cambia, puede cambiar en función a las perspectivas, en función a lo que la industria requiere. Hay digamos que un consorcio o congreso de profesionales de la universidad, de la industria, se reúnen anualmente y ven qué es lo que se requiere ajustar, sacar, incluir dentro de tu malla curricular. Digamos que esa parte me quedó como que hizo un shock, hizo un clic en mi cabeza y dije, wow, O sea, es bien dinámica. es dinámico, o sea que la industria con la universidad, ¿no? Con los decanos, con los profesores, crean cursos o sacan cursos en función a lo que se requiere hoy en día. Y es algo que no se ve acá en Es algo Perú, que no se ve pues. acá, porque acá seguramente vas a pelear contra toda la burocracia que puede existir, ¿no? Allá no, allá es más flexible en ese sentido, en Maya. Y otro tema creo que es clave, crucial, que allá se impulsa, así como seguramente en Estados Unidos. Se impulsa mucho tú puedes fracasar, puedes errar, puedes innovar y puedes fracasar. Y eso se ve bastante en las empresas como Tech, no quiero hacer cherries, pero las empresas canadienses. Tú ves que invierten en tecnología, llaman a un consultor, hacen un trabajo con la universidad, hacen un research, investigan, de repente no va a dar, no va a dar, ¿no? De repente el proyecto cuesta miles de dólares y de repente no tiene ningún retorno, ¿no? Pero igual invierten. Pero igual inviertes. ¿Por qué? Porque al final del día, cuando de tanto ensayo y error, al final del día algo van a sacar, desarrollan tecnología y al final, ¿quién lo va a comprar? Bueno, lo va a comprar seguramente Antamina, lo va a comprar Bamba, lo va a comprar Claro. Muchos dicen Yanfu. esta frase, ¿no? Como que el éxito se mide por la cantidad de fracasos que tienes, ¿no? Porque, digamos, si es que no estás en este cambio, innovando, o digamos apostando por nuevas tecnologías, Estás no. fracasado, estás destinado al fracaso, estás Claro, o sea. ahí estás yendo. Y eso es mentalidad, ¿no? Y es algo que lamentablemente acá en Perú se ve poco, ¿no? Sí, poco, poco. Eso es cultura, nivel cultural. El gringo hace eso desde siempre, creo yo. Nosotros adoptamos y es nuestra cultura que nos va a tomar años, nos va a tomar no sé cuántas décadas cambiar. Y quizás los nuevos profesionales que migran, vuelvan y traigan otra cultura, otro chip, pero hay que desarrollarlo y hay que pulirlo y hay que trabajarlo y hay que darle tiempo. Como un proceso tipo Gareca acá, cuando hizo su proceso, Claro, o sea, toma realmente años. no va a ser de acá a 2 años, 3 años. No va a ser. Luis, y el tema de las oportunidades laborales. O sea, digamos, una vez
este programa que tú tienes, digamos, te da la facilidad de trabajar, digamos, dentro del programa de estudios, ¿no? Pero ya, digamos, cuando terminas tu programa, ¿qué, digamos, oportunidades laborales has visto? ¿Cómo está el mercado laboral para el sector minero en Canadá, ¿no? Vancouver, exactamente. Ya, el tema laboral es interesante. Bueno, yo, como te mencionaba, yo entré a un programa de COP. Inicialmente el COP solamente es estudio. Depende de ti si consigues o no consigues trabajo. Va a depender de tus habilidades blandas, va a depender de cuánto esfuerzo le pongas al CV, a las entrevistas, ¿no? De por sí el programa COP no te dice que tú tengas un trabajo, ¿no? No te va a indicar, o sea, que la universidad, no porque estés en COP vas a tener un trabajo. Depende de ti. Durante el semestre tú vas buscando trabajo, vas haciendo tu CV, te van apoyando, la universidad te va apoyando. Si tú encuentras trabajo, tú dices, ¿sabes qué? Encontré trabajo, universidad, el próximo semestre quiero aplicar al COP, y ellos ya gestionan, tú solamente pagas un fee de $1,200, $1,100 a $1,200, para que el segundo semestre que te tocaría, ¿no? Digamos que haces el segundo term, hagas COP. Esos son 4 meses. Y el programa que yo tengo, puedo hacer un COP de 4, de 8 a 12 meses. Entonces ahora tengo una oferta de trabajo para hacer un COP de 8 meses. Tengo que pagar 2 fees, ¿no? Ya pagué uno que es de $1,120. En 4 meses más voy a pagar otro de $1,120. O sea que tú has hecho un term, o sea, un ciclo, y ahora vas a hacer como que 2 ciclos, digamos, de trabajo. Y es como una especie de prácticas, programa de entrenamiento, o sea, digamos, haciendo el símil acá en Perú. Sí, el COP es, digamos que es un programa que funciona para undergraduate, para postgraduate. Si bien es cierto, los undergraduate que estudian 4 años en Canadá, pueden también tener trabajos, ¿no? Entonces, la universidad gestiona, el COP permite que el de undergraduate pueda trabajar también. Para el postgraduate, la figura es la misma, COP. Sin embargo, muchos de postgraduate tienen experiencia, ¿no? Tienen 2, 3, 4, 5, 7 años de experiencia. Si bien es cierto, el programa es COP, depende de qué empresa te ha dado la chance de continuar, de hacer el programa, para que cierre tu maestría, y depende también de la empresa qué nivel te va a dar, ¿no? En Canadá hay el entry level, el mid level y el senior level. Son 3 rangos definidos de trabajo. Ponte que el entry level estamos hablando de becarios, de trainees. El mid level estamos hablando de un pleno en Perú. Y el senior level es un senior, ¿no? Es un senior, claro. Claro, entonces depende de tu experiencia, el COOP y el trabajo, la empresa te va a ubicar dentro de esa categoría, ¿no? Para hacer tus funciones, tus responsabilidades, para hacer tu tarea diaria. Y en tema de sueldo, bueno, en tema de sueldos aparte, tú estás dentro de un programa y como programa estás pagando este derecho de piso de tener la experiencia laboral en Canadá. Entonces, en el programa no va a haber mucha variabilidad. El programa es un sueldo mínimo para ingenieros. Las funciones sí pueden variar. Las funciones varían de acuerdo a tu experiencia. Y yo sé, entonces, la experiencia que has tenido acá en Perú, de alguna forma, te está ayudando, digamos, para clasificarte allá, digamos, en qué puesto o en qué rango puedes entrar. Sí, me ayudó bastante. Yo trabajé en Goldfish 7 años y medio. Tajo Abierto, yo tuve una experiencia previa en Shogun, en becario, ¿no? En Shogun, en operaciones minas, trabajé en Comarsa, en Bolabur. Entonces, digamos que mi experiencia y, bueno, el mundo de Tajo Abierto me abrió la chance de poder aplicar a empresas de Tajo Abierto, y con esa expertise pude agarrar un trabajo, ahora en enero empiezo, donde me voy a desempeñar, digamos, se llama Mining Analytics, que es, digamos, la función que es parte del programa de RACE de TEC, donde vamos a ver automatización, ¿no? Vamos a ver camiones autónomos, equipos autónomos a nivel 5, ya de tipo Tesla, ¿no? Digamos que
la experiencia que yo tengo suma a que yo pueda apoyar a contribuir dentro de las nuevas funciones que voy a tener dentro de la empresa. Sin experiencia previa, no hubiera podido conseguir un trabajo co-op que pueda apoyar a los objetivos dentro de esta empresa, ¿no? Sin experiencia previa no lo hubiera hecho. Y también cuenta que, y eso también lo conversaba con otro invitado, que digamos el sistema, los procesos, la operación de la mina, por ejemplo, de Antamina, de las Bambas, de Marcobre, ¿no? O sea, son similares en, digamos, en Canadá, en Australia, porque las empresas son extranjeras, pues, ¿no? Y sí. ¿Crees? Entonces, como tú dices, creo que el know-how que tienes acá tranquilamente lo puedes aplicar fuera, ¿no? Sí, el know-how es el mismo, la tecnología probada es la misma, las grandes empresas, Antamina, bueno, en fin, ya no quiero hacer cherry más, yo quiero hacer cherry acá, pero manejan los sistemas estándares, ¿no? Y o sea, es prácticamente lo mismo, ¿no? El idioma es la barrera, la cultura es la barrera. Es la principal barrera, ¿no? Porque, o sea, los procesos, como te decía, no es lo mismo, pero digamos, profesionales que dominen, ¿no? Quizás no a la perfección como tú dices, y tú lo estás viviendo allá, o sea, estás estudiando y no te consideras como que ¿no? un especialista en el idioma, pero puedes comunicarte, ¿no? Creo que ese es el punto. Ese es el punto. Un tema importante, ya que estábamos hablando del programa, el COOP, del trabajo, la empleabilidad, es qué haces después de tu programa de maestría. Claro, digamos, terminas ese programa. El sueldo, como tú dices, creo que en una especie de trainee, de programa de prácticas, es básico. Pero ya cuando sales, ¿cómo es? O sea, ¿has visto casos? ¿Qué te han contado? Sí, he visto casos. Hay muchos de nuestros compañeros que ya terminan el primer y segundo term en la maestría de ingeniería. El tercer term es un proyecto. El tercer term es un proyecto y ya el tercer term están trabajando para empresas. Prácticamente el proyecto lo haces a la par con el trabajo y es una opción valiosa, ¿no? Porque trabajas y estudias, entonces bastante beneficioso en tema económico, bastante beneficioso porque, ok, el proyecto dura 4 meses, pero no necesariamente vas a hacer tu proyecto, o sea, tu último term, vas a estar en la universidad, ¿no? No necesariamente puedes hacer eso, sino también puedes conseguir trabajo y puedes trabajar a la vez, puedes sumar experiencia. Y lo importante de este tema del COOP es que con el estudio y con el trabajo tú puedas aplicar a una residencia permanente. Si no tienes el trabajo, la residencia permanente, que es el siguiente paso, es complicada. Es complicada. Entonces es preferible para muchos inmigrantes, para muchos sudamericanos, extranjeros, hindús, africanos, es poder tener esta experiencia previa, ¿no? Al menos un año, lo que se recomienda. Con esta experiencia previa, tú eres un profesional marketeable, que tienes educación extranjera, que tienes experiencia en el extranjero y las ofertas te llueven. O sea, ahora en Canadá, el mercado está caliente. Justamente por ahí va la siguiente pregunta. ¿Cómo son las oportunidades laborales? ¿Qué especialidades se están buscando, ¿no?, con respecto al sector minero? Mira, tú sabes que yo soy geotecnista, ¿no? Uh-huh. He tenido buenos años trabajando en la geotecnia. Y ni bien llegué a Canadá, cambié mi dirección en LinkedIn y me comenzaron a llegar las ofertas. Y ¿solamente cambiando? Solamente cambiando mi ubicación de LinkedIn, ¿no? Vancouver. Propuestas interesantes, no solamente en Canadá, también en Australia, también en Estados Unidos. Que las tuve que rechazar porque al final del día estoy para hacer mi maestría, ¿no? Claro. En algún otro momento, si hubiera visto el dinero, si hubiera visto otras cosas, me hubiera inclinado, sabes que ya voy a trabajar, ¿no? Puede ser una opción. El mercado es caliente en disciplinas como la geotecnia, por ejemplo. El tema de los relaves, el tema de los profesionales, la escasez de los profesionales en la parte del management de tailings, ¿no?, de la gerencia de relaves. Digamos que es escasa. Yo llevé un curso de tailings en Canadá, que es muy bonito. La verdad es el tema de sostenibilidad dentro de este concepto de tailings, dentro de la gestión.
Canadá lo tiene bien desarrollado. Yo te soy sincero, en la universidad no aprendí a ese nivel, no aprendí, ni siquiera sabía muchas cosas de la gestión de relaves. Pero nosotros, la mitad de lo que minamos, o más de la mitad es de monte, y la otra mitad de relaves. Entonces, nosotros nos enfocamos mucho en la producción, pero la parte de la gestión de nuestros relaves, Desmonte. ¿a dónde va? ¿Quién lo ve? Y entonces hay una fuerte búsqueda en profesionales que estén enfocados no solamente en la producción, sino también en la sustainability de los tailings, de los weights, de los desmonteras. Y ahí está la escasez. Entonces, O sea, se requieren, hay, se digamos, requiere. oportunidades para. Oportunidades hay. Oportunidades hay. ¿Por qué? Porque el sudamericano, nuestra cultura es diferente del americano. El americano el sábado, el domingo, ellos prefieren estar en casa, ver su partido de fútbol. Digamos que sábado y domingo es familiar para ellos. Imagínate, nosotros que somos de la vieja escuela, trabajamos pues sábado y domingo como si fuera lunes, ¿no? Feriado, Martes. Navidad, Año Y Nuevo. cuando tú te vas al extranjero, sábado y domingo para ti no es problema, porque tu cultura te dice que sábado y domingo puedes trabajar. Para el gringo es complicado. Entonces, por eso es que no hay muchos profesionales también, dentro del aspecto cultural, que es una de las causas, que vayan a mina, que trabajen en mina, que se coman esos horarios complicados. Y acá ya estamos acostumbrados a Y eso. por eso es que el africano, por eso es que el sudamericano, por eso es que. Bueno, Claro. podemos cubrir esas vacantes que son necesarias para que corra una mina. Interesante, interesante, Luis. Creo que ha sido una charla bien, bien, bien entretenida, bien interesante para la gente, ¿no? Creo que has dado algunos datos importantes, ¿no? Para la gente que quiere hacer su maestría Hay mucho afuera. que hablar, mucho que escocer. La realidad de un inmigrante es diferente. Eso es primero, yo creo que uno de los primeros. Hay que ir con un mindset diferente, ¿no? Una creencia, con algo en la cabeza clara, de que tú, ya sea en Canadá, sea en Australia, sea en Estados Unidos o en otro país, tú eres un inmigrante más. Requieres acoplarte a la cultura, requieres acoplarte al sistema educativo, los tiempos, el planificar. Bueno, si sabes planificar, genial. Si no sabes, vas a tener que aprender a la mala. Si no sabes cocinar, vas a tener que aprender a la mala. Entonces, todo es de cero. Ahora vas a Claro. empezar de cero. Muchos profesionales no quieren empezar de cero. Entonces, termina la maestría y vuelven acá, ¿no? Es válido porque, o sea, imagínate, yo con 10 años, empezar de cero en Canadá. Claro, ya como que estás acostumbrado No, mejor ya. prefiero acá y acá, digamos, podría competir con un puesto diferente, ¿no? Pero ahí está el reto. Muchos somos de reto, muchos somos de. Me considero yo soy una persona que quiero tratarme día a día, ¿no? Quiero, o sea, es que yo no sé, no tengo esta experiencia de trabajo en inglés, vamos a trabajar en inglés. Apuntemos eso. El aprender siempre te va a abrir Nuevas nuevas oportunidades. oportunidades. El consejo es seguir aprendiendo, ¿no? Y seguir aprendiendo significa también aventarte. Aventarte a lo desconocido, aventarte a aquello que te pueda limitar, aventarte a algo que de repente ni siquiera sabes que te vas a encontrar allá. Pero con esa actitud, con esa disposición te vas y sabes que te vas a comer el mundo. No requiere ser un experto, no requieres requiere lo que requieres esa actitud para hacer las cosas. Y si tienes actitud, ya creo que diste el primer paso y la otra es saltar del precipicio, saltar al mar, ¿no? Nadar sin saber nadar y seguramente que con la actitud que tiene el sudamericano, porque el sudamericano es empeñoso, se come el mundo, ¿no? Y en eso estamos, Percy. Creo que eso sería la recomendación o el llamado, ¿no? El llamado de que más profesionales tengan esa experiencia de emigrar afuera, de ver las nuevas costumbres, de ver la nueva cultura, cómo se hacen las cosas, cómo se mueve el mundo. Y venir acá, porque yo tengo la misión de venir a mi Perú y construir una nación diferente, ¿no? Una diferente te digo porque no está bien copiar, venimos copiando nosotros.
pero podemos hacer algo diferente, algo único acá en Perú. Creo que ese es el mensaje también, ¿no? Digamos, de alguna forma traer, ¿no? Alguna mentalidad, ¿no? Algunos, no sé, algunos temas con respecto a los procesos, con respecto, digamos, a la forma de trabajar, ¿no? De allá y plasmarlo acá, ¿no? Porque creo que siempre la industria, toda industria está sujeta a mejoras, ¿no? Y creo que la visión o la mentalidad de ver otras industrias fuera de Perú te abre la mente, perdón. Te abre la mente, no solamente en educación, te abre la mente el de hecho de programarte con el tiempo para llegar a la universidad, cómo es que funciona el sistema de buses, cómo es que funciona el sistema aéreo, cómo es que funciona la parte burocrática, te abre la mente y te cuestiona mucho y dices, ¿por qué yo no? ¿Por qué en Perú no? Y eso es otro tema que sale de parte educativa, pero es un tema ya político que seguramente lo vas a abordar con Sí. otros compañeros, No, otros presentadores. solo agradecerte, Luis. Desearte lo mejor, pues, ¿no? Que sigas allá, que termines la maestría, puedas encontrar esa experiencia que estás buscando y que puedas regresar a Perú, ¿no? A plasmar todo eso. Bueno, agradecer a toda la gente que nos ve y con nosotros será hasta un siguiente programa. Chao.